Yo voy a presentar un video del comandante. Y aquí sí quiero personalizar el tema. Porque yo he escuchado comentarios de la señora fiscal general donde ella dice que es el legado del comandante Hugo Chávez, lo que ella defiende. Por ejemplo, no está de acuerdo en una opinión política con la constituyente. Eso es válido, ¿verdad? ¿Aquí estamos de acuerdo con la constituyente? Sí. 1500 a 1, pues. 1500 a 1, más o menos, 1600 y pico que hay aquí, obligados todos y obligadas. Pero es una posición política. Es una posición absolutamente política. Y tiene mucho que ver con la posición de la persona. Con la posición de la persona, en su momento, como sea. Pero hoy en la fiscalía dieron una rueda de prensa, dio la fiscal. Es muy raro, de verdad, a mí me genera alguna inquietud que la rueda de prensa iba a ser en la fiscalía. Hubo una falla eléctrica en el centro de Caracas que afectó a estaciones del metro y otras cosas. Yo hablé con el general Luis Mota y obedeció a que un cable hizo contacto con otro cable y bueno, y hubo la falla eléctrica. Fue reparada. Estaba convocada la rueda de prensa en la fiscalía. Pero a mí de verdad me causa mucha suspicacia que la persona que informa el nuevo lugar de la rueda de prensa es nada más y nada menos que Ramos Alú. Con un Twitter. ¿Ustedes sabían eso? ¿No lo sabían? Revisen los Twitter, pues. Ramos Alú dice, la rueda de prensa que por sabotaje, algo así, debía hacerse en la fiscalía, ahora será hecha en la Escuela Nacional de Fiscales. Eso es muy raro, ¿verdad? A menos que Ramos Alú ahora sea el jefe de prensa del Ministerio Público, ¿será? ¿O será que Ramos Alú sabía lo que se iba a decir ahí? Uno se llena de dudas, ¿verdad? Porque el que está picado de culebra, cuando ve un bejuco, salta. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto mucha traición. Nosotros hemos visto mucha gente que comienza a echarle la culpa a los demás cuando deciden irse. Así vimos nosotros, ¿a cuántos, pues? ¿A cuántos hemos visto que comienza? No, lo que pasa es que tal persona está haciendo algo que no me gusta. Compañero, dígala y asuma las cosas. Me voy porque yo tengo otro proyecto. Me voy porque me fastidié. Pero no esté poniendo excusas y echando la culpa a los demás. La revolución bolivariana es un proyecto político de una patria, no es un proyecto político de una individualidad. Y la revolución va a seguir, pase lo que pase. Este programa lo viene a dar hasta el perro. Entonces, no, porque entonces dice no. Buenas tardes, señora. Entonces llegan y dicen, no, lo que pasa es que queremos preservar el legado del comandante Chávez porque nosotros le hacemos caso al comandante Chávez. El comandante Chávez nos dijo el 8 de diciembre, ¿qué nos dijo? Unidad, lucha, batalla, victoria. Dijo, elijan a Nicolás Maduro, ¿verdad? ¿No lo dijo? Y nosotros le cumplimos al comandante Hugo Chávez, como Chávez siempre nos cumplió a nosotros. Entonces hubo una rueda de prensa, palabras más, palabras menos. Yo conseguí un artículo que lo voy a leer porque estoy obligado. Pero también hay un video que anda rodando por ahí y yo estoy obligado a pasarlo. Porque si el argumento es que son chavistas, pues escuchemos a Chávez dar una orden. Dar una orden, pues si el argumento es que son... No, yo actúo así porque yo soy chavista y Maduro no es chavista. Porque eso es uno de los argumentos que dicen, ¿no? Maduro es Maduro y Chávez es Chávez. Bueno, aquí va Chávez, pues lo tenemos. Ojalá que usted pueda escucharlo, señora fiscal, este mensaje que le envía Hugo Chávez. Se lo envió hace algún tiempo y se lo envía hoy todavía. Dele. Hay que imponer la autoridad. Y yo llamo a los demás poderes del Estado, Fiscalía General de la República, porque ese es un problema que no es mío nada más. Ah, pero luego viene la Fiscalía General de la República, que tiene que acusar a los responsables de trancar calles, de agredir a la ciudadanía, de agredir a los cuerpos policiales y militares. Eso es un delito. El que agreda a un soldado
a un guardia, a un policía, está cometiendo un delito. El que agreda a otro ciudadano está cometiendo un delito. El que tranque una autopista, una avenida, está cometiendo un delito. El que le prenda candela a un cerro, a unos árboles, está cometiendo un delito y hay que llevarlo preso, más nada. Más nada, compadre. Aquí no podemos estar con guabineos y con temblequeras. O se gobierna o no se gobierna. Y el gobierno de Estados Unidos está apoyando con mucho dinero asesores. Esta guarimba es apoyada por el gobierno de Estados Unidos. El terrorismo. Y han amenazado con nuevas tomas y guarimba. Bueno, el que llegue, los primeritos que lleguen ahí, pero llegandito, que se bajaron de un carro y están poniendo ahí para trancar, trancaron. Bueno, ustedes cumplan con la ley. Les hacen un aviso. Miren, señores, que están trancando la avenida, no pueden trancar. Tienen 2 minutos para desistir en su empeño. Les queda 1 minuto. ¿Eh? No, que no. Gas lacrimógeno. La ballena. El rinoceronte. ¿Eh? Y esos instrumentos que son para asegurar el orden público. Nosotros no podemos estar con complejos aquí. Hay que hacer cumplir la ley. ¿Eh? Que hacer cumplir la ley. Esta burguesía no nos va a incendiar el país. Están equivocados. Una orden directa, ¿verdad? Directa. Un llamado de atención. No una orden. Un llamado de atención, un exhorto del presidente, el comandante Hugo Chávez. Si usted es chavista, como dice, pues... ¿O es que ahora cerrar una vía y incendiar árboles y quemar autobuses, eso no es delito? ¿No es delito? Ah, pero entonces uno comienza a pensar en guabineos y en blandenguerías. Y comienza a ver que a las 10:30 de la mañana Ramón Jalú escribe este Twitter. Ante el apagón en zonas de Caracas, fiscal general de la República dará rueda de prensa en la escuela de fiscales en la Florida. A las 10:33. Y la rueda de prensa fue a mediodía. ¿Verdad que esto es raro? ¿O es que yo soy un mal pensado? Perdónenme. ¿Será que yo he visto tantas cosas que yo termino pensando mal? Digo yo aquí en lo personal, ¿no? Porque yo no quiero que esto se colectivice, sino es mi posición personal. Aquí había una conexión, sin duda. Yo no sabía de esa rueda de prensa. Se lo juro, yo estaba en una reunión en el CEO temprano, con el comando antigolpe, reunidos, operación Tuntún, y me llamaron para preguntarme, no sé nada. ¿Y cómo es que Ramón Jalú sí sabía, vale? ¿Verdad que esto causa, por lo menos alguna picazón causa? Por lo menos, digo yo. Entonces yo voy a leer esto aquí, que esto es una persona que se llama Orlenis, lo escribió. Sin ser pendejos, es el título. Y lo voy a leer, perdóneme que lo lea. Veamos el resumen de la rueda de prensa ofrecida por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, este 24 de mayo. Yo debo decir que me solidarizo con lo que está aquí y le agregaría otras cosas. La fiscal general realizó la rueda de prensa desde la Escuela Nacional de Fiscales en la Florida, con una particular convocatoria a medios privados, donde medios como BTV, Telesur y RT no fueron invitados, pero que de igual manera al menos 2 de ellos hicieron acto de presencia al enterarse de la pauta. Resulta curioso que Henry Ramos, cual jefe de comunicaciones, fuese quien informara al país sobre el cambio de locación de la rueda de prensa que ofrecería la fiscal. Eso fue, yo lo mostré a las 10:30, 10:33. Además, resulta muy interesante para el análisis lo notablemente nerviosa que se encontraba la fiscal mientras leía el documento. Claro, si uno lo contrasta con la tranquilidad que tenía Tibisay Lucena, ¿verdad? Uno la pone las cosas así y uno ve la tranquilidad y la calma de Tibisay Lucena y eso también uno le causa, ¿y por qué uno está nervioso y la otra está calmada? Cosas de la vida. Luis Ortega Díaz informó.
Yo le voy a decir algo, yo estoy obligado a decir todo esto. Porque si no, yo esta noche no dormiría. No dormiría. Y estoy obligado a decirlo. Y obligado, y lo voy a confesar. Así a algunos no les guste. Pero yo tengo responsabilidad en eso. Porque yo era presidente de la asamblea cuando esa persona fue designada fiscal. Pido disculpas. Yo era presidente de la asamblea. Y fui uno de los que la defendí cuando la derecha la insultaba de los insultos más bajos que ustedes se puedan imaginar. Más bajo que se le puede hacer a una mujer. Y yo la defendí. Tengo moral para decirlo, ¿verdad? Creo que tengo moral. Tuve que convencer a los compañeros diputados que muchos no querían. Que decían que iba a ocurrir esto que está ocurriendo. Y yo asumí la responsabilidad y lo hice. Hoy pido disculpas a la revolución. Por eso creo que tengo moral para decir lo que estoy diciendo. Y estoy obligado a decirlo. Obligado a decirlo. Luis Ortega informó. El Ministerio Público está procesando 1.475 investigaciones por lo acontecido durante las recientes protestas, desde el 6 de abril hasta la fecha. 150 son casos por daños a la propiedad. 2.654 personas han sido imputadas, de las cuales 284 han sido privadas de libertad. Al respecto señaló, no todas las personas que son aprehendidas son responsables de los hechos violentos. Sí, claro, lo sabemos. Lo sabemos. Lo que ocurre es que cuando usted suelta a los que incendiaron la casa del artesano en Mérida, declarándose ellos culpables de haberle incendiado la casa, usted está cometiendo es cómplice de ese delito. La casa del artesano que incendiaron en Mérida, confesaron ellos mismos y le están solicitando la libertad. Y entonces, cuéntame uno de vaqueros ahora, pues. Esto es mío, esto no es lo que está escrito aquí, perdón. 19 funcionarios policiales han sido imputados. ¡Qué eficiencia! ¡Qué eficiencia! Más de 500 lesionados por derechos fundamentales, de los cuales, según la fiscal, más de la mitad se deben al uso de la fuerza de los cuerpos policiales, no a la violencia de la oposición, porque ella no ha visto cómo han quemado, cómo han destruido, cómo se montan barricadas, cómo le echaron hasta pupú. Que si en Estados Unidos usted lo hace, enfrenta una pena de 15 años por considerar que puede causar enfermedades. 55 personas fallecidas, lamentamos la muerte. Pero todo tiene su comienzo. Todo tiene su comienzo. Así como hoy, que esa oposición hoy convocó y no había nadie y salió esta rueda de prensa, así como para darle fuercita, ánimo a la gente. Igual ocurrió cuando se hizo el comentario político de que se había violado la Constitución y la convirtieron en un héroe. Mire, compañero, si usted la derecha lo está lavando, preocúpese, ¿oyó? A menos que usted ya haya sido captado por esa derecha. El día que el Nacional diga, Diosdado es un tipo chévere, yo les juro que me voy, mañana saque el tipo para que me vaya. Que me estén alabando en el Nacional, que salga Ramos Alú, ah, Diosdado es un tipo con el cual se puede conversar. No, yo no voy a conversar con escuálidos recalcitrantes, no, porque eso no quieren esta patria. Mil personas lesionadas en total, 771 son civiles y 229 son funcionarios policiales o militares. ¿Cuántos habrá detenido por agresión a los funcionarios militares y policiales? Les aseguro que ninguno. 346 bienes e inmuebles públicos o privados quemados o saqueados, que representan incalculables pérdidas personales, patrimoniales, perdón. No es momento para instrumentalizar la muerte y sus aleaciones por razones políticas, por la actuación de grupos delincuenciales o por el uso excesivo de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado. ¿Estamos de acuerdo? La Guardia Nacional no va a alguna actividad de protesta, ni la Policía Nacional con armas de fuego. Llevan lo reglamentario para combatir a quienes quieren convertir una manifestación en un hecho violento. No tienen pistola. Aquí hubo un señor que asesinó, un policía que asesinó a un muchacho en Montaña Fresca.
Y está detenido, no tenía nada que ver, sacó la pistola y le dio un tiro a un muchacho. Ese no estaba de guardia ni siquiera, no tenía nada que ver. Sigo. Destacó que los cuerpos policiales no se hicieron presentes en el estado Barinas durante los múltiples hechos violentos del pasado 22 de mayo. Yo voy a decir que esto es una mentira del tamaño de un edificio, porque yo estaba hablando con el general Pulido y el general Cortés desde el amanecer y estaban en la calle y estaban haciendo lo que le correspondía hacer. Y la violencia ahí se desbordó y utilizaron paramilitares y han asesinado muchachos y muchachas ahí en Barinas. Es una gran mentira esto, decir eso. Fue asediada el comando de la Guardia Nacional. Ellos mismos lo presentaron, ¿vale?, en video. Y sacaron como que, bueno, yo, ahí está una noticia, como que tomado el cuartel, no lo tomaron nada. Pasaron ahí, trataron y la Guardia Nacional responsablemente. Lo mismo estaban haciendo en La Grita. Y el capitán Álvarez, que estaba allí, aguantó todos los ataques y no hizo uso de las armas de fuego, aún teniéndolas, y estaba siendo atacado el cuartel. ¿Qué hubiese ocurrido si eso pasa en Colombia? ¿Ah? Les caen a plomo, vale, pero nosotros no somos, mire, señora fiscal, se lo voy a decir, nosotros no somos ni asesinos ni represores, oye. Los amigos suyos ahorita, esos sí son asesinos y represores. Los chavistas no somos ni asesinos ni represores. ¡Nos cuesta mucho! ¡Nos cuesta mucho! Porque nosotros fuimos perseguidos y nuestros amigos y nuestros familiares fueron perseguidos durante años. No es mentira. Sin embargo, en esa rueda de prensa ella hace mención a lo de Barinas. ¿Y por qué será que no hace mención a Miranda, vale? Que tiene su policía. ¿Por qué no hace mención a Chacao, que tiene su policía? ¿Por qué no hace mención a Baruta, que tiene su policía? A Latillo, que tiene su policía. Ah, se da cuenta lo de Barinas porque allá está una gobernadora que es chavista. Es, ¿cómo se llama? El embudo de cómo quieren ver las cosas. Porque yo me fijaría primero en Chacao, que el alcalde salió con los guarimberos encapuchados a su lado. Yo me fijaría en Miranda, que el gobernador salió con un megáfono en la mano, con los encapuchados al lado de él. No, pero ¿qué necesitan? ¿Ah? Y con menores de edad, ¿qué necesita? Ese es otro tema. Perdón, no te me adelantes. No, ese es otro tema. Porque en esa rueda de prensa se trataron muchas cosas. En este programa yo presenté la denuncia de una familia que a su hijo lo utilizaron para fabricar bombas Molotov, que se lo llevó una señora del colegio. ¿Y por qué no dijo nada la señora fiscal de las investigaciones que están en curso por el uso de menores de edad en manifestaciones violentas? ¿Por qué? ¿Qué es lo que están escondiendo? ¿O cuál es la complicidad con lo que está ocurriendo, Dios mío? Contra todo eso, compañero, ¿usted sabe qué es lo que hay que hacer? Constituyente. 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 Sigo leyendo. Ah, bueno, leo aquí, ¿no? Cuestión que no ha manifestado en el caso de los municipios con acciones terroristas cuyas alcaldías o gobernaciones son de oposición, como los estados Miranda y Lara. Ni siquiera en su Twitter, el cual, por cierto, no lo utiliza desde el 17 de mayo. Es lo que dice esta persona aquí. Confirmó, desmintiendo al presidente de la República, Nicolás Maduro, a la canciller de la República, Delcy Rodríguez, al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Interiores y Justicia, Néstor Reverol, al ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas, entre otros importantes voceros, incluyeme a mí, que no soy importante, pero métame ahí, que la causa de la muerte de Juan Carlos Pernalete sí fue producto del impacto de una bomba lacrimógena, cuyo uso a quemarropa está prohibido. Eso fue lo que ella dijo. La persona pregunta, esta persona que escribe, ¿por qué no se vio humo lacrimógeno al momento de recibir el impacto en el video que ellos mismos, manifestantes guarimberos, publicaron? Dice esta persona. Dos, la fiscal afirmó ya conocer al grupo de la Guardia Nacional Bolivariana que realizó el disparo y falta determinar cuál fue el individuo. ¿Cuáles son las pruebas de eso? Para eso. Porque uno lee hoy o escucha al fiscal, al exfiscal Isaías Rodríguez, y uno ve cuánta ponderación
y entiende por qué Isaías Rodríguez en el año 2002 dijo aquí lo que es un golpe de Estado. Con cuánta dignidad lo hizo en el año 2002. Lo entiende cuando es la constancia de un ser humano. Un revolucionario tiene que ser así. No puede andar, ¿cómo se llama? Vuelta y vuelta, por Dios, eso es otra cosa. Tercero, según la física, la parábola que forma la trayectoria de un objeto cuando es lanzado, generalmente con elevación angular, hace que éste, al alcanzar su punto máximo, comience a descender, siguiendo el arco de la parábola mientras va perdiendo la fuerza y la velocidad inicial del lanzamiento. Ley de gravedad, eso es, su peso lo atrae hacia la Tierra y eso va perdiendo velocidad y va cayendo lentamente. Considerando que una bomba lacrimógena no contiene partes que estabilicen la trayectoria de vuelo, como alas, alitas para que planee, resulta inconsistente la tesis de que pueda mantener un movimiento rectilíneo uniforme, que no tenga desviación, viajar en línea recta. Es decir, el disparo de una lacrimógena capaz de causar la muerte debe realizarse demasiado cerca para poder ser mortal a 1 o 2 metros de distancia. Y el mundo es testigo que ese muchacho llegó ahí y le preguntaron, ¿te dieron? Y se escucha una voz que uno presume que es de él, no. No. ¿Y cómo es que después al instante el muchacho está muerto? Pero los genios de investigación ya determinaron, ojalá presentaran las pruebas, para que uno salga de dudas, ¿verdad? Porque le entran unas dudas enormes. ¿Será que tiene un video escondido que no lo ha sacado? Está esperando que nosotros salgamos a decir, para sacar el video y decir, aquí está el video donde el Guardia Nacional, sáquelo pues, sáquelo, no se paren esas cosas. La justicia tiene que ser oportuna, no espere que le dé la vuelta al mundo para después justificar las cosas. Entonces, si Pernalete cae en la Torre Británica, la Guardia Nacional estaba a 400 metros en el distribuidor Altamira y ningún video muestra la cercanía de la Guardia Nacional a menos de 30 metros de los manifestantes. ¿Cómo es que se confirma que fue un funcionario de la Guardia Nacional quien disparó a quemarropa la presunta bomba lacrimógena? ¿Dónde están los que estaban al lado de los tres que estaban ahí? Porque ¿qué ocurrió? Yo lo voy a decir porque yo llamo, yo pregunto. El que no sabe, el que es bruto, tiene que preguntar, ¿verdad? Yo llamé a unos expertos y me dicen que cuando llegó la fiscalía, corrieron de ahí al 6CPC, que ellos se encargaban de esa investigación. Cosa más rara. Y ahí no quedó ningún organismo de investigación policial, solo quedó la gente de la fiscalía. Por eso yo digo, ¿será que tienen un video que nadie ha visto? Sería bueno que lo aportara al país, porque lo que usted dijo hoy lo que hizo fue generar una gran incertidumbre ante todo el país. Y creo que muy poca gente le creyó. ¿Alguno de ustedes creyó esa versión de la bomba lacrimógena, lo que estamos aquí? 1600 contra 1, otra vez. Es necesaria, dice esta persona, la reconstrucción de la escena en el distribuidor Altamira y el lugar donde cayó Pernalete, tal cual como se hizo en abril en 2002 con lo sucedido en Puente Llaguno. En otro sentido, calificó de dantesco el video testimonial de Carlos Ramírez, sobreviviente al linchamiento en Altamira, y al respecto señaló, comillas, no deben circular videos manipulados para el beneficio de los grupos impunes. En verdad, ¿alguien puede creer que eso fue manipulado? Que a un tipo le prenden candela y lo manipularon. Y además está el testimonio del señor en la clínica, en la cosa donde estaba, en el hospitalizado, y cuenta las cosas, ¿cómo son? En verdad, ¿se puede creer que eso fue manipulado? 1600 a 1 otra vez. 1600 a 1. Es grave que circulen esos videos manipulados y más, son un profanitismo. Asimismo, informó tener 16 investigaciones abiertas por denuncias civiles contra grupos armados que actúan cerca de los cuerpos de seguridad sin que los detengan. Y hay 16 investigaciones, me imagino que contra los colectivos, ¿verdad? No anunció usted, señora fiscal, cuántas tiene, por ejemplo, contra Capriles, contra Freddy Guevara, sin importar que sea diputado. No anunció usted, por ejemplo, si tiene alguna investigación contra Diosdado Cabello. A lo mejor el que termine investigado soy yo, pues. A la orden estoy aquí. A la orden estoy aquí. Pero usted debió haber informado
que así como está investigando a los colectivos del horror, debería estar investigando a la oposición del terrorismo. Esos sí son terroristas. No lo dijo. Perdió una gran oportunidad de decirlo. Para por lo menos parecer, ¿cómo se llama?, medianamente equilibrada. Finalmente anunció haber dirigido una comunicación a la fiscal general militar para que le informara al Ministerio Público el número de procesos y detenidos con el fin de verificar el estado de salud y detención de estas personas. Creemos es contrario a los mandatos y principios emanados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, afirmó sobre la aplicación de los juicios militares. Ese es su criterio político, no creo que jurídico, en verdad. Es un criterio netamente político. Señoras y señores, la oposición ha migrado la concentración de su poder, escribe esta persona, como reflexión, ¿no? Ha migrado la concentración de su poder estratégico. Ya no es su inútil mayoría en la Asamblea Nacional, sino además del terrorismo y la desinformación, ahora lo es la Fiscalía General o al cínico esgrimista. Escribe esta persona, pone aquí difundir y por eso es que yo lo estoy difundiendo. Me solidarizo con lo que está aquí, absolutamente. Pudiera seguir agregando y estoy seguro que a lo largo de la noche voy a ir agregando cosas que me voy recordando. Pero recordemos que esa es la misma fiscalía que acusó a Leopoldo López solo de incendio. La misma, no ha cambiado, por si acaso alguien tiene dudas. Y después misteriosamente el fiscal se apareció por allá por Estados Unidos. ¿Tendrá las garras Estados Unidos metido en esto? ¿Estarán tocando hilos, reuniones secretas, escondidas? ¿Habrá cosa de esa, Dios mío? Yo me resisto a creerlo. Por eso este programa está hoy dedicado a la lealtad revolucionaria, lealtad absoluta, absoluta. Perdóneme que me haya tomado tanto tiempo en esto, pero era, creo que me siento así como para que este programa dure unas 5, 6, 7, 8 horas más, ¿verdad? Me siento liberado de una carga.